hay una anécdota muy famosa en tiempos de la de 1500, del Renacimiento, con la famosa Inquisición, que son prácticas parecidas a las que ocurrieron en estos años, que habla de Aldo Manuccio. Aldo Manuccio era un editor renacentista, esto hay que entender qué significa. Yo pongo el dinero, a lo mejor no es mío, es de un judío, un banquero o de un noble, pero yo pongo dinero para financiar una edición de la Biblia, o una edición de autores clásicos, o una edición de música, o lo que fuera. Bueno, Aldo Manuccio era uno de estos editores, uno de los más famosos, y en una ocasión se presentó la Inquisición en su casa, llamó a la puerta, les abrió y le pidieron sus libros. Danos tus libros, que los vamos a quemar. Y la respuesta de Aldo Manuccio fue la siguiente. Les dijo, primero cómprenlos, y después, si quieren, los queman. Y después les escupió la cara y cerró la puerta. Esto hay que tenerlo en cuenta. No se quemaron solo algunos libros. De los herejes ya lo he dicho, prácticamente no tenemos nada. Y si sabemos de su existencia es precisamente porque Agustín o Tertuliano u otros escriben obras de réplica y ahí cuentan algunas de las ideas de Arrio o de Pelagio o de algunos que veremos después, pero solamente los nombres. El año que viene, seguramente, supongo que no antes, habrá una clase o una conferencia dedicada solamente a estos personajes. Cristianos de los primeros siglos de Roma, hasta el siglo V más o menos, que no es que cuestionaron el cristianismo, sino que diferían en algunas de las interpretaciones, ahora veremos muy poquito por encima, y fueron pues casi literalmente borrados del mapa, ellos y también sus obras.